Idiota. Sí, el del tanque. ¿Estás cómodo ahí dentro? Oye, ¿estás vivo? Hola, hola. Ahí estás. Estaba preocupado. ¿Dónde estás? ¿Afuera? ¿Puedes verme ahora? Sí, te veo. Estás rodeado por zombies. Esas son las malas noticias. ¿Hay buenas noticias? No. Oye, quien quiera que seas, no me molesta decirte que estoy un poco preocupado. Oh, amigo, si vieras lo que yo veo, te daría un ataque al corazón. ¿Tienes algún consejo? Sí. Intenta salir corriendo. ¿Eso es todo? ¿Salir corriendo? No es tan tonto como suena. Soy tus ojos aquí afuera. Todavía hay uno en el tanque, pero los otros bajaron y se están comiendo el caballo que se cayó. ¿Me sigues hasta ahora? Hasta ahora. Ok. La calle del otro lado del tanque está menos poblada. Si avanzas ahora mientras están distraídos, tienes posibilidades. ¿Tienes municiones? En el bolso que dejé afuera y también hay armas. ¿Crees que puedo alcanzarlo? Olvídate del bolso, no es una opción. ¿Qué traes contigo? Espera. Una pistola y un cartucho con 15 balas. No las desperdicies. Sal del lado derecho del tanque y avanza en esa dirección. Hay un callejón en la calle a unos 50 metros. Ve allí. Oye, ¿cómo te llamas? No me
bien. Buena puntería, Clint Eastwood. ¿Eres el nuevo sheriff? ¿Vienes a limpiar la ciudad? No era mi intención. Lo que tú digas, ¿sí? Sigue siendo un idiota. Rick, gracias. Glenn, de nada. Oh, no. Lo bueno es que la caída nos matará. Siempre miro el vaso medio lleno. ¿Tú eres el que hizo la barricada del callejón? Fue otra persona. Supongo que la ciudad quedó tomada. El que lo hizo pensó que no muchos pasarían. ¿Por qué te arriesgaste a ayudarme en el tanque? Quizá porque sea un tonto. O muy inocente al pensar que alguien haría lo mismo por mí. Supongo que soy más tonto que tú.